जनन सुकध kalam karuna samaya dipate akalam karuna namaskaram namaskaram para todos Es maravilloso tenerlos a todos ustedes aquí. Hola. Bueno, para aquellos de ustedes que no están aquí físicamente, uh, probablemente por primera vez en muchos meses. Más de mil personas aquí esparcidos en el jardín, manteniendo distancia social enmascarados. No sé si han venido disfrazados para la noche de brujas o para el virus. Los niños ya no tienen miedo de esas criaturas de Halloween porque también vienen enmascarados. Esto es una gran transformación. La gente usaba máscaras para robar bancos. La gente usaba máscaras para asustar a otras personas. Ahora la gente lleva máscaras para salvar sus propias vidas. Es una transformación. Bueno, desafortunadamente, Estados Unidos... Casi el 50% de los condados de todo el país están pasando por un aumento de las infecciones. También es una segunda ola de infecciones en muchos países europeos. Francia, Alemania, Reino Unido, todos entraron un mes de encierro un, una vez más. Bloqueo total, bloqueo total. No se puede salir de las casas sin visitas, cierre completo, excepto para emergencias. Eso significa que después de que sea casi siete meses, está una vez más en un alboroto. La India ha bajado 30% en una semana y la tasa de recuperación en la India tiene más del 90%. Tamil Nadu ha hecho muy bien en las últimas semanas. Bueno, esto indica muchas cosas en términos de la gestión administrativa, de cómo manejar este virus. No quiero ir en ese detalle, pero el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos dice su investigación. Dice que es no solo cuando estornudas, mientras que todos ustedes saben esto, pero ya sabes, tiene que unir como los resultados de la investigación, que incluso cuando hablas, los aerosoles se mueven. Mm, está bien, normal, está bien. Está bien. Está bien. ¿Estás tratando de moverlo aquí? Así que incluso cuando hablas, especialmente deberías decir palabras duras. Irá más lejos. Si hablas, si estás susurrando cosas dulces, estará aquí mismo. Pero hablar está extendiendo el virus a lo grande. Una de las conclusiones que este estudio está dibujando es, si durante 14 días todo el mundo o la humanidad no habla, deja que los pájaros tuiteen, es posible que el virus podría haber desaparecido. He estado diciendo esto desde el principio, porque somos los portadores. Si durante 14 días simplemente nos sentamos en un lugar, meditando, boca cerrada, manteniendo la distancia de todos los demás, ese es el fin del virus. He estado diciendo esto. Dirán, oh, no, es tan simplista, pero ahora viene de una institución grande como el Instituto Nacional de Salud. Debe ser verdad ahora. Bueno, verás, hay no solo una parte importante de la búsqueda espiritual, tradicionalmente en la India se llama Ekant. Eso significa estarás por tú mismo, estarás solo. No estás en la compañía de personas. Otra es Nishad, que significa estar en silencio. Bueno, este virus parece que está trayendo un momento espiritual para la humanidad. Hemos estado preguntando a la gente, ya sabes. Silencio, ya sabes, qué tan difícil es. La gente viene aquí con grandes aspiraciones. Esperaciones espirituales. Y yo solo digo, vale, una semana en silencio. Después de dos días. No, Sadhguru, por favor, dame algo más. Ay, no te di trabajo duro. No te pedí dar discursos. Solo cállate y siéntate. No. Porque. Quiero que entiendas esto es lo que la espiritualidad significa. Lo que significa es que de ser una vida tipo de la superficie, te conviertes en una vida más profunda. Siendo una vida más profunda significa en un nivel, ¿cómo la creación hizo esto? Esto es una vida completa. Si te miras a ti mismo como un caso psicológico, que es lo que desafortunadamente mucha gente ha resultado ser, ahora es una vida incompleta. Si te miras a ti mismo como la vida misma, si te experimentas a ti mismo como la vida, esta es una vida completa. Para tu sustento tiene que depender de algunas cosas alrededor, como cualquier otra criatura. Pero, por lo demás, en cualquier otra forma, esta es una vida completa. Bueno, si digo esto ahora, un montón de gente irá contra mí, pero ¿cuál es el problema? Al menos no pueden hablar ahora, ¿sabes? Está bien. Porque... Estas desesperadas personas que difunden enseñanzas en el mundo. El amor es el núcleo del universo. Una de las enseñanzas dando vueltas. Por supuesto, has escuchado, Dios es amor. Estoy, solo te digo, no envíes las emociones humanas hasta el núcleo del universo. Lo primero es, no hay ningún núcleo. No hay un punto central en el universo donde es un núcleo y el amor emana de eso. Qué desesperado y terrible ser humano debes ser, que debes buscar tan lejos para un poco de amor en tu vida. Al menos si miras al vecindario puedo entenderlo. Así que este tipo de enseñanzas han hecho que los seres humanos se sientan incompletos. Ya sabes qué es esto. ¿Qué es esto? Está bien. Ya Dios mismo ha escogido. Un alma gemela para ti, porque tu alma está incompleta. Y sabes, conociste al alma gemela y también te casaste en el cielo. Los matrimonios se hacen en el cielo, ¿todavía los hacen o no? Creo que eso fue antes del 2000. No, si te divorcias antes del 2000, yo creo que es anterior al siglo XX, siglo XIX, creo, los matrimonios se hicieron en el cielo y tenías un alma gemela. El cuerpo necesita un acompañante, es comprensible. ¿Mm, si vas, si bajas a Australia, todo el tiempo se dirigen a ti como un compañero. Hola compañero. Yo. ¿Cómo está compañero? ¿Sueno correcto? ¿Cómo te va compañero? Así que el cuerpo necesita un compañero, es comprensible. Psicológicamente, si eres... Si eres un caso psicológico, cuando digo un caso psicológico, tal vez nunca has ido a un psiquiatra, tal vez tal necesidad no ha llegado, tal vez tu familia manejándote a ti, en el sofá quiero decir, o tal vez tu oficina, la gente está soportándote. Pero un caso psicológico significa que te has convertido en un paquete de pensamientos, emociones, ideas, opiniones y prejuicios. No has probado el ser. Este ser es precioso porque es por esto, por el bien de este ser. Este cuerpo sucedió. Este cerebro sucedió. Esta inteligencia sucedió. Todo lo demás, todo lo demás, los arreglos que hacemos es para esta vida. Accesorios, muchos. Ahora, tantos accesorios. Ahora no sabes lo que es la realidad. Es como, sabes que soy, estaba hablando con el, el mayor fabricante de coches en el mundo, la persona que creó todo esto, y le estaba diciendo, ya sabes, es un gran entusiasta de los automóviles y aviones. Así que nosotros, ya sabes, él tiene como 75 años de edad, pero estábamos hablando y... Y dije, mira, para alguien como tú, que está tan involucrado con el sistema interno motor de combustión y el automóvil y la mecánica de lo que es, cómo se desempeña, todo esto es genial, pasión por él. Pero dije, vi sus anuncios en el periódico para sus coches y habla de la piel, los adornos de cuero y el estéreo y todos los accesorios. Todo el anuncio es sobre la pintura, sobre el cuero, sobre esto, sobre aquello. Veo que eso está sucediendo en los Estados Unidos también, porque la mayoría de la gente está comprando el coche solo por su pintura por su cuero, por su cualquier otra tontería, no por la máquina, el corazón de esto. Tal vez un pequeño porcentaje de personas están mirando esto, porque cuando yo hablo con la gente, yo les pregunto, ¿qué estás conduciendo? ¿Qué motor? No sé qué, nunca abrí y vi, tengo cuero. Cuero real, no de cuero artificial. Oh, si quisieras cuero de verdad, debería haber estado a caballo. Te estaría frotando todo el tiempo, ¿sabes? Así que la vida se ha convertido como esta en todos los niveles. No se trata de esta vida, es sobre los accesorios. Así que cuando tu vida se vuelve demasiado sobre accesorios, no sobre la cosa real, entonces hay muchos problemas, porque no hay un final para el número de accesorios que puedes fijar a tu automóvil o a ti mismo. En Tamil había una cultura, ahora se ha apagado en gran parte, hace unos 25 o 30 años. Solíamos llamar a ciertos coches como Amba Benz. Para aquellos de ustedes que no son de origen indio, que no entienden de qué estoy hablando, solía haber coches llamados ambassadors. Si tienes un embajador en casa, es el mejor coche que tuvimos en los 70-60. Si tenías el embajador en casa, una cosa es que también necesitas mantener a dos personas solo para eso. Bueno, la ciudad de Coimbatore fue particularmente famosa por estos coches de envasador, porque mantuvieron en su totalidad y se llamaban Amba Benz porque siempre sus tapacubos eran Mercedes. Les gustaba el símbolo de Mercedes, así que el tristar de Mercedes estaba en los tapacubos. Pusieron la dirección rueda de un Porsche y todo tipo de cosas, espejos, luces, esto, aquello, esto. Oh, se veía como un árbol de Navidad cuando se iba. Entonces, cuando le pregunté a alguien, <laughs> cuando llegué a Coimbatore, conocí a Coimbatore, era famoso por eso, porque desde Mysore Bangalore la gente solía ir hasta Coimbatore, permanecer allí durante 10 días o 15 días, conseguirlos. Todos encajaban así y vienen muy orgullosos. Pensaríamos, oh Dios mío, porque decíamos, están manejando un árbol de Navidad. <laughs> Entonces, este Amba Benz, cuando llegué a Coimbatore, pregunté: ¿Cómo mantienen estas cosas? Dijo: con mucho orgullo. Eso significa que tienen dos personas solo para mantener el coche, para que siga brillando y todo. Porque, ¿sabes?, los accesorios son un problema. Se sigue cayendo y las cosas siguen sucediendo. Así que el mismo problema le ha ocurrido a los seres humanos demasiados accesorios. Todo el tiempo preocupado si algo se está cayendo. Ya sabes, cuando estás en el ambasador y los tapacúos de tus Mercedes se caen, porque de todas formas no encaja bien. Mucha preocupación, has perdido un Mercedes-Benz. Entonces, esto está sucediendo, aunque la cosa más preciosa y la única maldita cosa que tienes es la vida. Actúas como si tuvieras tantas cosas. Sí. En este momento la gente está pensando que tienen tantas cosas en la vida que están perdiendo. No, no. Solo hay vida. El resto son todos accesorios. El tapacubos puede caerse. Entonces conduce sin tapacubos. Supongamos que las ruedas se caen. Entonces, ¿sabes? Como yo, de un coche he llegado a una moto. Si esto se apaga, tal vez iremos en una bicicleta. Si eso se apaga, caminaremos. ¿Mm? ¿Hola? Pero estamos vivos. Esto es importante. ¿Hola? Todo está en orden, tu saldo bancario está lleno, tienes el mayor saldo bancario en el planeta, tienes la mayor cantidad de ropa, tú tienes joyas, tienes un montón de diamantes, pero estás muerto. ¿Cómo está eso? ¿Te gusta eso? A otros les gustará. Quiero que veas esto. Estoy seguro de que has estado en algunos funerales en tu vida. Hola. ¿Has estado en algún lugar? Verás a este hombre o mujer que estaba tan involucrado y accesorios y accesorios y accesorios. De repente él o ella está muerta así. No está interesado en nada. Hola. Tú llevas la mejor comida enfrente de él. Cuelga diamantes. Le enseñas la casa más grande en el planeta. Hola. Desapasionamiento, ya sabes, una cualidad espiritual. Nada mueve al hombre. Bueno, ahora mismo te estás moviendo y eso es lo más importante. El resto son accesorios. Creo que todos nosotros hemos perdido algunos tapacubos en los últimos meses. Todo el mundo, ¿de acuerdo? Y no creas que eso es una alegría. Oh, eso es bueno, todo el mundo ha perdido, no solo yo. El proceso espiritual significa cada día, todos los días, debes hacer esto. Todos tus accesorios, tu riqueza, tu lugar en la sociedad, tu educación. Las relaciones, todo lo que posees, mantenerlo a un lado, al menos por unos minutos. Solo manténlo a un lado, solo estar aquí, solo la vida. Esto es importante para ti. Para que vivas bien y para morir bien, esto es importante. Esto es lo que el proceso espiritual significa. Porque tú no lo hiciste, este virus te está despojando de muchas cosas. Desafortunadamente, más de un millón de muertos. Pero, estás vivo. Estamos sentados aquí vivos. No hay nada que lamentar. Es hora de comportarse conscientemente, responsablemente, para asegurar que nadie más muera, al menos por ti, ¿eh? Al menos de eso tienes que ocuparte. Hola. Nadie debería morir por tu culpa. Pero ahora el Instituto Nacional de Salud dice, lo mejor para esto es que tú te calles. Sabes, estamos llevando a cabo un programa de Sadhana de 21 días donde se supone que deben estar en silencio, pero son... No lo estamos haciendo cumplir como Samyama o en otro momento porque... Acaban de. Algunos han venido realmente para ser sadhana. Otros han venido solo para estar en una atmósfera segura. Porque sus ciudades y los hogares no están a salvo del virus. Han venido al centro donde los protocolos son mantenidos y es seguro. Ahora mismo tenemos una reputación tanto en el centro de yoga en la India como aquí. El único de los pocos lugares donde nadie ha sido infectado hasta ahora, después de siete meses. Y hemos estado en el camino. Hemos estado en la carretera por más de 36, 37 días, yendo a través de 18 estados, todo el equipo, viajamos y venimos sin que una sola persona se infecte. Entonces esto es todo lo que se necesita. Que tú, una cosa es que te calles. Otra cosa es que si debes hablar tienes una máscara puesta. Si no llevas una máscara, al menos tú no mires a la cara de alguien y hables. Cosas simples. Solo siendo conscientes todo. Si hablas, debe haber 10 pies de espacio vacío delante de ti. Hola. Verás, yo estoy dando un respiro para aquellos de ustedes que están casados y las familias, ya sabes. Hola. Espero que ambos estén aquí porque usted entiende, de lo contrario, si solo uno de ustedes está aquí y te vas a casa, ¿o Sadhguru te está enseñando todas estas estrategias contra mí? Así que de alguna manera ves es mejor, es así. Para alguien que está buscando en la vida como una posibilidad, todo termina siendo una posibilidad. Estaba mirando una especie de tú ya sabes, alguna televisión. Um, algo sobre diamantes que estaban hablando, sobre el robo de diamantes, sobre transportando diamantes y cosas. Veo que hay una posibilidad y algo sale de mí para eso. Veo las hojas cayendo en el tiempo de otoño. Eso también parece como una posibilidad. Si estás mirando la vida como una posibilidad, verás la posibilidad en todas partes. Si no lo ves de esa manera, si lo ves como un problema, por supuesto que verás problema en todas partes. Todo es una posibilidad. Si sale el sol, es una posibilidad. Si el sol se pone, es una posibilidad. Oh, Sadhguru, decídete cuál es la posibilidad: subiendo o bajando. No, no, ambas son posibilidades. La pregunta es: ¿puedes montarlo o no? Eso es todo déjame torturarte con un par de poemas que, que puede ser un poco insultante para algunas personas, pero está bien, es una posibilidad, ya sabes.. Entonces esto es sobre los diamantes. No, esto es sobre la posibilidad. Se titula vida de carbono. With the right amount of striving, can turn into diamond. Piece of coal that burns into ashes, with the right amount of striving, can turn into diamond, stable and brilliant. Lest you go unshining, the carbon life that you are, sheer stability could make you eternal. lest you go unshining the carbon life that you are sheer stability could make you eternal bueno las hojas están cayendo por todas partes y ya ves que algunos árboles están desnudos algunos son coloridos esto se llama la hoja after the final colorful dance of the fall time After the final colorful dance of the fall time, falling away gracefully to carpet the land in numberless hues, falling away gracefully to carpet the land in numberless hues, waiting for the snows to turn the sap into sod, waiting for the snows to turn the sap into sod, a willing participant in the life process of recycle. Bueno, todo es una posibilidad, también lo es el virus. No estarías silencioso por ti mismo. Ahora el Instituto Nacional de Salud está diciendo, es bueno que te calles, y si todo el mundo se calla por 14 días, el virus podría desaparecer, porque no lo podemos hacer como una humanidad. Pero algunas personas tienen picazón. Tienen que hablar. Esto sucedió, ya sabes. ¿Sabes que en este país no verás esto en la India? Usted verá esto en las noches. En, en pueblos y ciudades, particularmente en los pueblos pequeños, verás esto. Bueno, unas pocas docenas de perros se reúnen en la noche en algún lugar. Todos estos son perros callejeros. Todavía los tenemos. No el tipo de perro mecánico que caminas con tu correa. Estos son perros. Todavía orinan donde quieren. Así que todos se reúnen. Entonces, los perros estaban reuniéndose por la noche. Y luego había un líder de los perros, por supuesto, el líder espiritual. Así que el líder siempre fue dándoles charlas como yo, diciéndote, es bueno estar en silencio. No, soy un mensajero, soy un embajador del Instituto Nacional de Salud, ahora. De acuerdo, podrían contratarme ahora, en realidad. Así que en muchos sentidos, el líder siempre fue diciéndoles, ¿cómo romper su esclavitud? ¿Cómo ser libre? ¿Cómo trabajar para su liberación? ¿Cómo los seres humanos los han esclavizado? Debes rechazar estos cinturones de lujo, estas cadenas, cadenas de diseñadores. No importa, estos son todos símbolos de la esclavitud. Deberías rechazarlos. Algunos de los perros estaban orgullosos de sus cinturones tachonados. Pero se sentían un poco avergonzados, pero lo cubrieron cuando llegaron a las reuniones, como <laughs> hubo un alboroto en la India sobre esto, porque tradicionalmente en la India cuando una mujer se casa se supone que debe llevar una sutra, se llama Mangal Sutra. Es un hilo auspicioso. Cada año se supone que ella debe renovar ese hilo. Si el hilo fue preparado adecuadamente, tiene cierto significado para su bienestar y salud, y sobre todo, fue la conexión entre las dos personas. Pero entonces, renovar este hilo se ha vuelto demasiado engorroso en los últimos tiempos. Así que la gente comenzó a hacer cadenas. Cuando hacen cadenas, por supuesto que lo hicieron en oro. Porque lo hicieron en oro y tu vecino tenía esta gruesa cadena. Lo hiciste así de grueso. Y el siguiente vecino lo hizo tan grueso y así de grueso, y ahora lentamente está pensando un kilogramo. Y ahora se ha convertido en un prestigio en la sociedad. ¿Qué tan gruesa es tu cadena en Tamilnado? ¿Cuál es el grosor de tu cadena? Proporcionalmente, así de valioso es tu matrimonio. Lentamente se ha ido allí. Así que dije en Tamil Nadu, estaba hablando en Tamil, y yo dije, mira, llevas un mangal sutra, tenía un propósito, te haría algo, porque cada año se preparaba fresco y te lo pusiste. Es todo casi como renovando vuestros votos el uno para el otro. Un compromiso para cada uno y una conexión para cada uno. Pero ahora llevas una cadena. Una cadena es un símbolo de la esclavitud que todo el mundo conoce en el mundo. Hola. Hola. Si digo, estás encadenado, no significa que estás condecorado, significa que estás esclavizado. Dije, esto es un símbolo de la esclavitud. ¿Qué está pasando aquí? Yo era nuevo en ese momento a las sensibilidades tamiles. Un gran alboroto. ¿Cómo puede hablar contra nuestra cadena de oro? Dije si la cadena es de acero o oro o lo que sea. Es más o menos lo mismo. Solo en el mercado, si es que estás planeando venderlo. Ahí sí, hay una diferencia. Pero por lo demás, si te ato con una cadena de oro o con una cadena de acero, ¿cuál es la diferencia? Por lo menos si usas un cable de acero inoxidable, tal vez incluso tu marido no pueda romperlo. Nadie puede robarlo. Ahora mismo hay un cierto crimen en la India llamado chain snatching. Ya sabes, mucha gente, jóvenes que están en las drogas, el alcohol, este tipo de cosas, cuando necesitan dinero, ven estas cadenas de oro colgando alrededor de los cuellos de las señoras y vienen en una bicicleta o en una motocicleta y agarran la cadena y se van. Al menos si pones un cable de acero, el matrimonio estará seguro. Y nadie lo robará. Bueno, esto tiene un montón de críticas para mí, pero estoy repitiendo esto otra vez. Te has encadenado, te has encadenado de demasiadas maneras. Todos los días, si no mantienes tus accesorios abajo, te encadenarás tanto que creerás que eso es lo que hace tu vida. No, no, ahora mismo tu corazón está latiendo, estás inhalando y exhalando. Esto es lo que hace la vida. Hola. Esto es lo que hace la vida. Y te sientes maravilloso. Esto es lo que hace la vida. ¿Ah? Estás extasiado. Eso es lo que hace la vida. No el tapacubos. El tapacubos de Mercedes. No, no he dicho que tengas un coche Mercedes. Dije el tapacubos, ¿vale? Bueno, veo que en los Estados Unidos también algunas personas tienen un logo Ferrari en su Ford. Está bien, al menos la primera letra es la misma. Y eso es lo más usado en su vocabulario. La palabra más usada comienza con F también. Está bien, ya sabes. De todos modos, si tienes tal cosa pasándote, hoy también resulta ser el Día Mundial del Cepillo de Dientes. Hola. Mira, con la máscara puesta, no creas que tú ya no tienes que usar tu cepillo de dientes. Nadie dijo eso. La máscara está puesta y no estás hablando por él asesoramiento del Consejo Nacional Instituto de Salud. Ahora, ¿por qué debería usar el cepillo de dientes? No, no, hoy es el Día Mundial del Cepillo de Dientes. Por si acaso en la mañana temprano te fuiste, debes usarlo. De lo contrario, mm, esto sucedió. Esto sucedió en la playa de Chennai. La playa de Chennai es un lugar único. No voy a describir todo. Hay una cosa porque Chennai es... Generalmente la gente está sudando en cualquier estación, ¿de acuerdo? Así que el único lugar donde puedes tener algo de brisa fresca es brisa de mar. Si caminas en la playa te sentirás genial. De lo contrario, es un verano consistente. Mucha gente me está mirando desde Chennai. Están de acuerdo conmigo, pero no les gusta que desprecie las cosas. No estoy despreciando, estoy describiendo, ¿de acuerdo? Así que un hombre, Shankaran Pillai, fue a dar un paseo por la playa de Chennai. Y uh, una de las cosas que molestan si caminas cerca del agua, los pequeños cangrejos de color marrón, cangrejos que son casi translúcidos, corriendo por todo el lugar y corren sobre tus pies y te hacen cosquillas. Así que la gente se aleja un poco. Si te alejas un poco, hay otro tipo de pequeñas cosas. Todos los niños pequeños, como bajo de 12 o 14 años de edad, que son empresarios, antes de ir a la escuela por la mañana, quieren ganar su pequeño dinero. Así que vendrán con algo, tienen o vienen cacahuates fríos, o cacahuates hervidos, o sundal, o no me preguntes por el sundal, debes probarlo, ¿vale? Te enciende por la mañana. Así que los niños que intentan venderte algo, son muy persistentes. Ellos tienen su propia técnica de marketing. Verán y harán así, así, así para ti. Ana, ah, ana, 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 ana. No, 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 no quiero que le cae. No, no, no importa, solo cómpralo. Así que solo para deshacerse de las pestes, pagas algo y compras esto y tal vez tirarlo al pescado si no te gusta comerlo. Pero Inmediatamente el empresario va e informa a todos los coempresarios. Este tipo, si lo rascas tres veces, te comprará. Entonces verás 12 diferentes manos que te rascan. Tienes que comprar todo lo que está ahí. Así que un día Shankaran Pillai está dando su paseo matutino y un persistente empresario lo sigue y dice, Cepillo de dientes, señor, cepillo de dientes. Él dice, no necesito. Y sigue caminando. Señor, 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 señor. Cepillo de dientes, señor. Entonces, solo para deshacerse de él, dice, de acuerdo, ¿cuánto el maldito cepillo de dientes? Mil rupias, señor. Dice, ¿qué? ¿Mil rupias por un cepillo de dientes? ¿Qué estás tratando de hacerme? Dice, bueno, señor, al menos galletas caseras, dos rupias apenas. Dijo, de acuerdo. Dos rupias y si compra las galletas. De todos modos ya lo compró, no quiere tirarlo, entonces se lo puso en la boca. El empresario lo estaba siguiendo. ya ¡Yeah, ¡Sabia mierda! Luego el empresario dice. Sí, señor, es mierda. Casera, señor. ¿Y qué tal un cepillo de dientes ahora? Hoy es el Día Mundial del Cepillo de Dientes. Por favor, se por favor, sé consciente como a dónde tiras tu cepillo de dientes, porque viste la terrible imagen de un el cepillo de dientes que sobresale la nariz de una tortuga. ¿Has visto esa horrible foto? Así que por favor, no uses cepillos de dientes, no los tires en algún sitio. No sé si aquí en la tienda, pero en la India estamos vendiendo un cepillo de dientes a base de bambú. Creo que debería venir aquí también. Así que toda esta situación de virus no deberíamos desperdiciarlo. Estaba hablando con, ya sabes, un muy un ejecutivo de alto nivel en la India, así que estaba teniendo una conversación en el teléfono y le pregunté, bien, ¿qué está pasando? Es, ya sabes, la industria de la India y el comercio se recuperará. Él dijo, no, Sadhguru, como dice el dicho, nunca desperdicies una crisis, no estamos desperdiciándolo, estamos haciendo esto, esto y esto, y cientos de cosas diferentes que están haciendo para aprovechar este tiempo. Dije, eso es fantástico. Si sí, sí, la gente en negocios tiene mucha sabiduría, la gente en el camino espiritual, hola, nunca desperdicies una crisis. Nos ha dado tiempo, ¿ves? Yo le estoy dando un buen uso. Viajé por los Estados Unidos y regresé, que nunca habría hecho con mis horarios. Ha sido un proceso fenomenal para tocar todas estas naciones indias, conocer a muchas de esas personas, los líderes, la gente común, jóvenes de la comunidad nativoamericana. Y bueno, este material que hemos capturado, que es inmenso en el sentido cada día. Creo que las cámaras han estado rodando entre 14 a 16 horas al día. Así que por 37 días ha estado encendido. Nos llevará tal vez un par de meses antes de que el primer material realmente comience a salir. Así que ojalá lo esperen porque hay mucho material interesante y fenomenal ahí afuera. Tal vez el tipo de cosas que generalmente no estás acostumbrado. Porque estas personas viven cerca de la vida, sin accesorios. Sin accesorios, solo la vida. La vida fuerte. Es importante que no solo vivas, que vivas fuerte. Vivir fuerte no significa mostrar tus músculos a alguien. Vivir fuerte significa que tu nivel de la experiencia es intensa y enorme. Su nivel de experiencia se convertirá enorme solo cuando su nivel de atención es absoluta. Si estás absolutamente atento a todo lo que te rodea, uff, lo que está sucediendo aquí no es un fenómeno simple en términos de vida, es demasiado. Es demasiado para que alguien la experimente en una sola vida. Así tanto está pasando, ¿no es así? Hola. ¿Quieres venir de nuevo? Algunos de ustedes dicen que sí, vale, son gente de plazos. Hiciste todo a plazos, compraste una casa a plazos, compraste un coche a plazos, también se casó a plazos. Sí, lentamente. Así que... ¿Quieres hacer tu vida también a plazos? ¿No? Oh, pero me gusta la vida. Si sí te gusta la vida, es así. No lo sé. ¿Disfrutaste de tus días de escuela? Todo el mundo habla de una manera muy nostálgica, pero en realidad, cuando vas allí y ves, la mayoría de la gente no lo disfrutó. Realmente, porque están preocupados por los deberes, están preocupados por esto, están preocupados por eso queriendo ser el número uno en la clase, todo tipo de cosas. Disfruté mucho de mis días de escuela, porque no siempre fui a la escuela. Yo exploré todo el terreno e hice tantas cosas. No entraré en eso. Así que solo porque disfrutaste tus días de escuela, ¿Significa que te gustaría quedarte allí? ¿O bien vas a la universidad o haces otra cosa? ¿No es así? Lo mismo ocurre con la vida. Si has vivido tu vida totalmente, no importa lo bueno que ha sido, querrás mudarte a la siguiente posibilidad de lo que es. Así que aquellos que dicen, no, no, a mí no me molesta venir 100 veces. Es simplemente porque no estás viviendo totalmente, estás colgando en algunas cosas, solo estás aguantando a los accesorios de la vida. Pero si la vida es lo que estás experimentando, es la tendencia natural de la vida para pasar a la siguiente posibilidad y el siguiente lo que sea. Esta es la naturaleza de la vida, pero es tu... Marco psicológico que elige la comodidad contra la vida. Todo el mundo está hablando de zona de confort como si fuera su riqueza. Lo que quiere decir es mi prisión. Prisión autocreada es la zona de confort, ¿no es así? ¿Por qué no estás cómodo en el resto del mundo? ¿Por qué no estás cómodo con cualquier cosa que se te cruce en el camino? Incluyendo el virus, digo. Ahora la gente del virus también está diciendo que no solo te mata, porque ahora la tasa de mortalidad va en particular en la India. Unos científicos dicen, particularmente en la edad grupo de 20 a 30 y en las mujeres, por alguna razón, no sé por qué, podría haber un grave agotamiento del poder del cerebro, una serie de reducción. El consciente intelectual. Degeneración del cerebro comienza con el virus. Puede que te recuperes, pero. ya sabes. ya si lo han empapado en alcohol, si tienes un agujero, pon agujeros en ella con las drogas. Ahora con el virus, podrías tener un. tu cámara superior vacía. Yo no, si los científicos están diciendo, debe ser verdad, porque sabemos en la cultura yogica que esto es un esto puede sonar como un extremo, pero estoy seguro de que después de unos 25 años, 50 años, llegarán a esto. En la cultura yóica es así. Si estornudas, perderás tu inteligencia. Alguna pérdida te sucederá. Así que debes controlar tus sensaciones y no estornudar, no sostenerlo, no estornudar si es posible. Esencialmente lo que están diciendo es, si causas cualquier tipo de trastorno en el sistema, la pérdida ocurrirá a tu inteligencia. Es decir, si tú estás en ese tipo de vida, donde la agudeza de tu inteligencia te importa mucho. Si solo estás haciendo cualquier cosa, entonces no importa, no notarás arriba y abajo. Es cierto que tienes una leve gripe y un poco de fiebre y estornudos, de repente empiezas a comportarte como si estuvieras ya de 75. Lo siento si estoy insultando a alguien. No, no, no. tenemos muy jóvenes personas de 75 años. Empiezas a comportarte como si fueras viejo, sea lo que sea. 135. Solo me estoy asegurando de que no insulte a nadie, ¿ah? ¿eh? ¿Es cierto? Solo tienes la gripe durante tres días, sientes como si hubieras envejecido por muchos años, por esos pocos días. Puede que te recuperes después de algún tiempo, pero en esta recuperación, es una pérdida de inteligencia, que puede no ser miserable, pero hay una pérdida. Así que en la yoga decimos, si vas a estornudar, pierdes algo de tu cerebro. Esto no es físicamente que si estornudas tu cerebro sale en forma de mocos. No es eso. Pero si estás estornudando, hay irritación en el sistema de algún tipo. Una vez que hay irritación en tu sistema, tu poder cerebral se reducirá. Así que mantener el cuerpo de tal manera. Por eso, antes de que, ya sabes, la gente tiene formas, yo tengo una cosa diferente, la mayoría de los yogis, antes de hacer cualquier cosa, comprueban, ambos orificios nasales son claros y todo está bien. Porque solo eso, y se llevan a algunos de ustedes, si quieres escalar los picos más altos, Importa si estás, si estás escalando el monte Everest, incluso el más mínimo agarre que se obtiene a la roca, importa, ¿no es así? Si estás caminando por aquí, en un camino pavimentado, la gente está continuamente diciendo, Sadhguru, vamos a poner concreto, toda esta grava duele. Digo, está bien. No, ayer me tropecé. Eso es muy bueno porque hemos elaborado muy cuidadosamente caminos desiguales por todo el centro de Isha Yoga. Justo ahora, hace tres días, otra vez el equipo de construcción. Están diciendo, Sadhguru, esta piedra, los caminos son demasiado problemáticos. Echémosle concreto a toda la cosa. Hace solo tres días. No he hablado con ellos aún. La idea de crear caminos desiguales es hay una ciencia sustancial sobre ello hoy en día en la ciencia neurológica, que cuando caminas en vías de desnivel tu sistema neurológico y tu cerebro trabaja de una cierta manera, lo cual es muy muy beneficioso para ti. Si caminas sobre superficies pavimentadas, puedes caminar sin atención. Eso no es bueno para ti en absoluto. Siempre debes caminar con la plena atención. Esto es muy importante. Oh, entonces no puedo relajarme. Eso es lo que te estoy diciendo. Eres. Estás malinterpretando la laxitud como relajación. Y estás malinterpretando la atención como la tensión. La atención no es tensión. La atención es la única cosa que crea tu vida. Si has perdido tu atención, no tienes vida, ¿no es así? Hola. Así que es importante que te mantengas de tal manera que incluso si llevas puesto una máscara todavía no estornudas, ¿de acuerdo? Un estornudo se acumula, ¿has notado esto? Hay una manera, si pones suficiente atención, simplemente se cae. Prueba esto y verás. Bueno, tienes un mal resfriado y puedes estornudar, eso es diferente, pero muchas veces pequeñas irritaciones ocurren. El estornudo comienza a acumularse muy raramente. Esa irritación repentina, alguien está soplando algo en el aire, de repente saldrá volando. De lo contrario, la mayoría del tiempo que se acumula, se toma 10 a 20 segundos para que se acumule. Si le pones atención suficiente, simplemente bajará. Estoy diciendo, si traes atención a cada aspecto de la vida, todo es como tú lo quieres. Cada aspecto de la vida. Así que especialmente ahora que la investigación dice que en caso de que contraigas este virus, perderás parte de tu cerebro. Cuánto no sabemos, pero ahora la pregunta es, ¿cuánto queda? ¿Ves cuánto puedo perder? Para calcular eso, debes saber cuánto queda, ¿no es así? Así que, por favor, por favor asegúrate que no infectes nadie alrededor debería infectarse a ¿eh? hola como parte de esto porque esta vacuna puede venir algo puede venir otro virus puede venir solo estoy mirando que esto es definitivamente un momento para hacer esto estoy uh, con sé que con mucha resistencia a nuestros equipos más o menos me estoy decidiendo en el próximo año, creo que en gran parte mis viajes serán contenidos. Pasaré tiempo aquí o en el centro de Isha Yoga en la India, la mayoría del tiempo. Corriendo alrededor del mundo, se va a derrumbar significativamente. Así que este es el momento para que tú también planifiques cuánto tiempo quieres pasar aquí. Para esto hay un gran esfuerzo para que construir alojamientos y cosas. Por favor averigua sobre eso ambos aquí y en el centro de Isha Yoga en la India. Queremos crear un espacio. Bueno ha estado así ya hace algún tiempo, debido a la excesiva de viajes no nos centramos mucho en ello, pero ahora esto va a ser el centro de atención. Aquellos que quieren seriamente mirar la posibilidad de Llevar esta vida a su posibilidad más alta. Eso es todo lo que es el proceso espiritual. El proceso espiritual no significa ir a algún lugar. Simplemente significa tomar esto a un máximo potencial. Tengo mi trabajo, tengo esto, tengo aquello, todo esto que hiciste como accesorios de la vida. Tu carrera es un accesorio de la vida. Tu riqueza es un accesorio de la vida. Tu casa es un accesorio a tu vida. ¿Es así? ¿Hola? Así que si la vida es tu preocupación fundamental, mejorándola a su máximo, es una preocupación natural. Así que en ese contexto queremos asegurarnos para un sustancial número de personas, las instalaciones necesarias y la posibilidad estén ahí. Y mientras lentamente estoy bajando de los viajes, así que esta será una posibilidad, tanto aquí y allá, por favor, haz uso de ella. No sé si hay tiempo para una pregunta. Podemos? Hola. Hay tiempo para que la cosa en línea continúe o okay, que una pregunta rápido. Esta pregunta viene de Ashley en Memphis. Namaskaram Sadhguru. El incienso se ha usado durante miles de años en casi todas las culturas para invocar a los dioses, apoyar la meditación y para fines curativos y medicinales. La quema de hierbas y resinas ha sido y es especialmente gran parte de la historia de la India, así como la historia nativoamericana. Por favor, puedes hablar sobre el significado de quemar incienso y cómo el incienso debería ser usado en los tiempos modernos. Oh, esa es la razón por la que me están echando humo. Y la pregunta es de Ashley. El incienso suele ser Ashley. Sin ceniza, ya sabes, no hay incienso. Bueno, el significado de esto es, hay ciertas sustancias cuando se queman. Una cosa es que hay fragancia. ¿Qué es agradable para las fosas nasales? Y la quema de incienso se trata, la atmósfera no sobre ti. Porque en diferentes espacios, especialmente interior, en diferentes espacios hay diferentes tipos de... Una cosa es olores. También hay diferentes tipos de las estructuras de energía que suceden. La forma y el tamaño de la habitación hará esto. Por eso hay tanta atención a la forma y tamaño de la habitación. En la cultura india hay toda una atención a la forma y tamaño de la habitación en la que vives. Porque la forma y el tamaño de la habitación, de alguna manera, si no está muy ventilado, cuando digo muy ventilado de ambos lados, dos paredes están abiertas y está sucediendo, entonces se siente así como si estuviera el aire libre. Eso es diferente, la mayoría de los hogares no están hechos de esta manera, porque vienen vecinos, no puedes abrir muchas ventanas, demasiadas aperturas no funcionarán, hay clima, son muchas cosas, ¿de acuerdo? Y hay aire acondicionado, peor. Así que tan diferentes formas y tamaños, crean diferentes tipos de estructuras de energía. Estas estructuras de energía pueden, si se vuelven muy fuertes, pueden determinar tu estado psicológico y emocional, que puede ser propicio o puede convertirse en un impedimento para ser quien quieres ser. Así que ciertas sustancias como Sandal en la India, hay algo llamado Sambrani, que es una cosa muy poderosa, que se utiliza incluso cuando la gente está enferma. Lo primero que hacen es esto. Y ahora se ha encontrado que también mata ciertos tipos de bacterias en el aire y también en las superficies. Así que especialmente si hay una persona enferma en la casa, Sambrani por todas partes. Si quieren hacer algún evento auspicioso, Sambrani por todos lados. Es un cierto tipo de resina que en nosotros un árbol gotea. Bueno, en esta búsqueda de Zambrani, verás en el bosque hay árboles enormes. La gente habría tallado en el árbol porque los árboles parecen sólidos en el exterior, pero dentro hay una cavidad. En esa cavidad estará goteando esta resina. No lo sabemos, al menos yo no lo sé, cuál es la razón natural para que estas resinas salgan. Pero la gente va y recoge esto. Es un pequeño y precioso material y tienes que caminar millas y millas para conseguir cantidad sustancial de resina. Porque estos árboles tienen que ser maduros. Eso significa que deben estar en menos de 30 a 50 años de edad. De lo contrario no lo puedes tener. Esto tiene un poderoso impacto. En la atmósfera no es necesariamente una fragancia, es una cosa diferente que aclara el aire, solo hace que la atmósfera se sienta más animada. Fundamentalmente, cualquier estructura que esté ahí hará que el interior se sienta como en el exterior. Si quemas un poco, no deberías poner demasiado, entonces estornudarás y perderás tu cerebro. Solo suave zambrani en la casa lo hará sentir como aunque estés en el interior. La sensación es que estás al aire libre porque es un espacio no estructurado. Especialmente si la muerte sucede en la familia, el zambrani estará siendo quemado por 11 a 12 días porque quieren despejar ese aire por completo. Estos son aspectos más sutiles, pero estoy un poco preocupado por hablar de esto en los Estados Unidos. Porque ya hay demasiado de nueva era, ya sabes. Porque primero cuando vine a Nashville, uh, alguien en Nashville me dijo, Sadhguru, hay una exposición espiritual sucediendo. Dije, ¿qué? ¿Una exposición espiritual? Incluso en la India solo ocurre una vez cada 12 años. No, no, aquí cada año tenemos. Dije, quiero ver. Dijeron bien vamos y luego por la tarde vinieron a recogerme y dijeron Sadhguru hemos conseguido un espacio para que hables en la exposición espiritual dije genial por primera vez estoy en Estados Unidos en exposición espiritual y fui allí una enorme carpa y cuando entro allí la música country fue a toda marcha Mm, obviamente era un grupo que no le hubieran pagado en cualquier otro escenario. Tal vez en la noche más conocido los grupos vendrían por la tarde. Es un escenario vacío, cualquiera puede usar el sistema de sonido. Así que estaban dándole a los instrumentos. Dije, "¿De acuerdo? Exposición espiritual." Pero está bien, la música es solo un elemento cultural. Déjame concentrarme en la exposición espiritual. Entré. Alguien estaba vendiendo un jabón de baño espiritual. Dije, wow. Alguien estaba vendiendo una piedra espiritual de algún lugar que es espiritual. Como estos raíces, hierbas, esto, eso. No sé si había un cepillo de dientes. Entonces pensé, oh, esto es como el shandy indio. Sabes que en los pueblos de la India hay un shandy, el mercado del domingo o el mercado del miércoles o mercados de los lunes como este. Así que aquí estarán todos tipos de cosas exóticas que se venden. Habrá una raíz, solo esto, torcida si no debería ser recta, ya sabes. Debería ser. No puedo hacer eso con mi dedo. Así que si tomas esto, esta es una raíz que podría hacerte invisible. Debes ir a moler esto junto con la mandíbula izquierda de una ballena hembra. Y la ballena debería estar viva. Eso significa que tú realmente nadaste allí. Cortaron un pedazo de la mandíbula y vinieron y juntos, si se frota esto junto con algo y hay una mantra, haces esto y luego esa pasta, si lo pones en el paladar superior, te volverás invisible. En realidad, si vas a la boca a la ballena, te volverás invisible. De todos modos, entonces vi, oh, esto es como un shandy indio. Allí estaban vendiendo todo tipo de inciensos exóticos también. El incienso tiene un cierto impacto, pero no exageres. No creas que determinará tu naturaleza espiritual. Puede cambiar la atmósfera un poco. No debería estar sobre certificado. Tiene cierto impacto. Alguien puede usarlo de una manera sensata, pero en estos días el incienso que se hace con material químico, es mejor que no quemes esas cosas. Es muy, muy importante. Tienes suficiente química sucediendo en la calle, en la industria, en el piso de la fábrica que puedas estar trabajando, donde sea. Hay suficiente químico flotando por ahí, al menos dentro de tu casa. No se quemen incienso químico porque... Creo que hoy en día del 70 al 80% de lo que está disponible en el mercado es químico. Debes comprobarlo antes de que lo quemes. Es muy, muy importante porque si quemas dentro de la casa productos químicos, bueno, el impacto negativo es muy, muy grande. Así que debe ser resina natural o algunos otros aceites, aceites esenciales y las cosas que pueden marcar la diferencia. Una leve diferencia si necesitas esa clase de diferencia. Eso ayuda definitivamente. Así que lo dejaremos aquí y nos encontraremos contigo en una semana. Mantente sano, mantente vivo. Hola. Hola, prométeme que te mantendrás con vida. Porque quiero que sepas que la vida no viene con una garantía. No hay garantía. No, Sadhguru, he tomado mi seguro. Eso es bueno para otros. No para ti. El seguro de vida no es bueno para ti. Es un acuerdo hecho para los demás que puede necesitar esa ayuda financiera cuando no estés. Es muy importante entender esto, que la naturaleza de la vida es tan robusta, al mismo tiempo es tan frágil. No es ni esto ni aquello. ¿Es frágil o robusta? No puedes decidir. ¿Mm? Lo que se siente así, mañana por la mañana, se convierte así. ¿Sí o no? Entonces no tomes conclusiones sobre esto. Oh, soy joven, ¿qué me pasará? Estoy sano, ¿qué me pasará? No es así. Podrías estar sano y muerto mañana por la mañana. Podrías tener 90 años y... Puede que esperes a todos los demás que se vayan. Nunca se sabe. Así que la vida es una tensión constante. Pequeñas cosas. Cómo comemos, cómo respiramos, nos sentamos, nos ponemos de pie. Cómo los demás respiran. Ahora tenemos que darnos cuenta. ¿De acuerdo? ¿Ves? La sana espiritual era solo sobre cómo respiras. Ahora el virus ha subido el límite. También tienes que notar cómo otros están respirando. Esto es muy bueno aumentando el límite, ya sabes. Los estándares están subiendo en el mundo, así que mantente vivo y mantén todo el mundo alrededor vivo. Esto es importante. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Este virus, pandemia, esta crisis, esto es todo lo que tenemos que hacer. Te mantienes vivo y asegurarse de que todo el mundo a tu alrededor esté con vida. A veces tal vez tú tendrás que ser desagradable para mantenerlos vivos, porque hay gente que es así. Entonces tienes que enmascararlas. Ya sabes, hola. Tendrás que enmascararlos, tal vez con palabras, tal vez con algo o algún paso que quieras dar. Pero está bien. Una o dos palabras desagradables es mejor que asistir a los funerales. No es así. Hola. Está bien decir unas cuantas cosas desagradables si es necesario, con una gran sonrisa en tu cara, que no pueden ver. Así que está bien, pero no es bueno asistir a los funerales. El número mínimo debería suceder, hola. Y espero... No sé, no tengo estadísticas al respecto, pero tal vez solo estoy pensando y esperando. Tal vez la gente también haya planeado no tener demasiados hijos en este tiempo, con suerte. Porque las mujeres embarazadas y pos-embarazo, pos ya sabes, después del embarazo, después del parto, una mujer es mucho más susceptible a este tipo de cosas. Es mejor evitar eso hasta que toda esta pandemia ha desaparecido. ¿Está bien? Cuando se vaya, verás, tengo dos agendas. Hola. Dos agendas. La reducción de la población no significa matar a la gente. Reducir la población significa posponiendo el nacimiento. Hola. ¿Sí o no? Así que ahora estamos cuidando de posponer la muerte. También debemos posponer el nacimiento. Usemos la pandemia como una manera de tener un poco de control sobre todo. Así que es maravilloso estar con ustedes.

सर्वेश्वराय शम्भ शम्